Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a continuar con nuestra sección de las películas de James Bond para comentar y para analizar la que es la quinta película de la saga y la quinta película protagonizada por el gran Sean Connery. Una película que desde un primer momento tuvo una preproducción muy difícil porque el presupuesto que manejaron los productores de este film fue realmente el más alto, uno de los más altos hasta el momento para una producción de las películas de, de James Bond. Se manejaron alrededor de 10 millones de dólares y que supone, por así decirlo, la primera gran superproducción de lo que es la franquicia de la gente 007 con licencia para matar. Es una película que, bajo mi punto de vista, ya no solo es la gran primera la, la primera gran superproducción de la saga, sino que es una película muy ambiciosa desde el punto de vista de lo que es la puesta en escena y del diseño de producción. Si la película Goldfinger de la saga de James Bond había sido, digamos, revolucionaria desde el punto de vista argumental ya que definió, digamos, los parámetros para lo que iba a ser la estructura narrativa de las siguientes películas de toda la saga, de ahí la importancia de la película de James Bond contra Godfinger dirigida por Guy Hamilton, en 1964, la película que vamos a ver esta noche se supone que ella es ya la primera gran superproducción de la franquicia, donde James Bond, que sí que había viajado, por ejemplo, a otros países, a países exóticos durante las primeras películas de la saga, había realizado una serie de viajes, pero se puede decir que en esta película, digamos que los productores Harry Solman y el maravilloso Cavi Broccoli, realmente pues definieron una nueva etapa dentro de la dentro de lo que era la franquicia de James Bond a ir un paso más allá. Y esta película fue rodada íntegramente, por así decirlo, lo que son los exteriores en Japón, para el cual realizaron un diseño de producción para lo que eran los los decorados, lo que eran los estudios, lo que eran las secuencias, todo lo que son los exteriores de unos parámetros totalmente ambiciosos para lo que eran las producciones o para lo que eran las superproducciones dentro del cine británico. Luego, evidentemente, algunos interiores se rodaron en los estudios Pinewood, ya en el Reino Unido. Pero esta película se puede decir que dio un espaldarazo a todas las demás películas de James Bond y, digamos, que eh, se distinguió de todas las demás por ser una producción muchísimo más a gran escala. La película de la que vamos a analizar esta noche, de la que vamos a hablar de una manera amplia, como es aquí costumbre siempre en el canal, es nada más y nada menos que Solo se vive dos veces, filmada en el año 1967 por el director Louis Gilbert. Realmente Harry Solzman y Cavi Broccoli si se proponían realizar una película de james bond mucho más ambiciosa que las anteriores como se he ido contando hasta ahora desde el principio del vídeo no podían contar con el director terence young porque terence young el director de las primeras películas de la saga exceptuando a goldfinger pero el director de operación trueno el director de eh, 007 contra el Doctor No y desde Rusia con Amor. Era un director más elegante en lo que se refería al rodaje en interiores. De, por así decirlo, que Terence Young era un director más de andar por casa en ese sentido. Pero no era mucho más ambicioso desde el punto de vista de gran producción. Y claro, Cavi Broccoli quería dar un paso más en las producciones de James Bond y hacerlas cada vez más ambiciosas. Y tuvieron, por lo tanto, que contratar a un nuevo director. Para poder darle ese nuevo aire de superproducción realmente a la franquicia de James Bond, contratando a Lewis Gilbert, que luego en 1977, prácticamente 10 años más, realizaría pues lo que es prácticamente casi la mejor película de la saga, a excepción de Casino Royale, para mi gusto, que es La espía que me amó, pero ya protagonizada por Roger Moore y no por Sean Connery. Lewis Gilbert era un director que venía de lo que era, eh, digamos, las producciones británicas, sobre todo en el género bélico, eh, en el que era un director que estaba pues, eh, acostumbrado a manejar grandes presupuestos y que el presupuesto evidentemente de, de, de solo se vive dos veces realmente no le asustaría desde un primer momento. Aunque claro, Lewis Gilbert, al ser, por así decirlo, novato dentro de la saga de James Bond, le dijo a Sagarry Solzman y a Cabby Broccoli que iba a necesitar un equipo realmente importante para la producción. Para esta magna producción que yo os digo iba a ser como la primera gran superproducción de las películas de James Bond. La verdad es que solo se vio dos veces, ha sido una película que no ha tenido nunca el beneplácito de la crítica, siempre ha sido un tanto vapuleada e incluso bajo mi punto de vista infravalorada. Pero yo desde aquí desde el canal quiero reivindicar esta producción por ser una de las más grandes y más ambiciosas desde el punto de vista artístico, pero sobre todo desde el punto de vista técnico. Ya que el director de, del diseño de producción, el director artístico Ken Adam, del que ya os he hablado en otras en otros vídeos de la franquicia, realizó uno de los decorados más grandes de la historia del cine británico, que es la guarida de Blofeld, el personaje interpretado por Donald Pleasence. Ahora hablaremos del reparto y del argumento durante el vídeo, realizando uno de los más grandes decorados del cine británico hasta la fecha. Ya os digo que sea esa guarida de Blofeld. Que está como metida dentro de lo que es un volcán. Evidentemente, todo esto era un gigantesco, un gigantesco platón, un gigantesco decorado, construido en los estudios de Pinewood, y que además costó la friolera de más de un millón de dólares, todo lo que era un solo decorado. Evidentemente, os podéis dar cuenta de lo ambicioso del proyecto, ya que cuando Ken Adam le dijo a Cabi brócoli que se iba a gastar un millón de dólares en ese decorado tan gigantesco, Ken Adam realmente pues, no esperaba a que Cabi Broccoli le diese luz verde. También, por ejemplo, Lewis Gilbert para La Espía que me amó, acordaos que también construyó para su película, también el director artístico fue Ken Adam, ese gran diseño, ese gran diseño del, de los interiores que era como ese gigantesco petrolero que va secuestrando a los submarinos nucleares en la película del 77. Evidentemente, La espía que me amó también de Lewis Gilbert era otra película que tenía más visos de superproducción, que además la tenéis aquí comentada ampliamente en el canal como es costumbre. Pero claro, evidentemente Lewis Gilbert le, le, le pidió a Cavi Broccoli y a Harry Solmas, los productores de la saga, un nivel de ambición que Cavi Broccoli estaba, yo os digo, dispuesto a asumir porque quería que la franquicia de James Bond fuera subiendo peldaños y cada vez las producciones fueran más grandes y realmente más ambiciosas. Realmente Lewis Gilbert contó también con un director de fotografía absolutamente soberbio que fue Freddie Young, uno de los grandes directores de fotografía del cine británico. Y debido a él se puede, de, se puede ver pues, esa fotografía maravillosa en tecnicolor que tiene la película. Y además algunas secuencias que son de las mejores de la saga, sobre todo esos combates aéreos del famoso girocóptero que se emplearon durante la película en una famosa batalla que tiene contra ese girocóptero, que se supone que es un evento de la sección Q, contra algunos de los helicópteros realmente de, de, del, del entramado de la, de la organización Spectra, que digamos que son los auténticos villanos de la película. Pero ahora entraremos dentro de lo que es el, el, el argumento de la película. Pero ya os digo que eh, solo se vive dos veces fue una producción muy ambiciosa de las más difíciles de rodar de todo lo que fue la producción de las películas de James Bond hasta el momento y que además lo que fue la preproducción fue terriblemente complicada ya que tanto Jerry Solzman como Cavi Broccoli como Lewis Gilbert y como el, Mont, como el director artístico Ken Adam sobrevolaron durante tres semanas gran parte del territorio japonés en busca eh, de una serie de localizaciones lo suficientemente exóticas, sofisticadas y nuevamente ambiciosas para que la producción fuera... Desde un punto de vista visual, artístico, mucho más grande que las producciones anteriores. Por lo tanto, la preproducción era mucho más grande que todas las producciones que habían sido de James Bond hasta el momento. Por eso yo os digo que para mí solo se vive dos veces. Es una de las grandes superproducciones de la franquicia de James Bond y además también de la historia del cine británico. Ya que la escala con lo que está hecha, con la que está hecha realmente la película, fue realmente asombrosa con unos exteriores y unos decorados muy monumentales, pero sobre todo unos exteriores muy exóticos y ese grado de exotismo fue lo que realmente quería Cavi Broccoli para lo que era su película. Exotismo que luego lo veríamos incluso en las películas, evidentemente, de la época de Roger Moore, incluso en la India, en, en producciones, por ejemplo, como Octopussy, sin ir más lejos, que ya comentaremos también a lo largo de la vida del canal, en esta misma sección. Pero quedaos con el dato que, eh, evidentemente, solo se vive dos veces en una de las producciones más ambiciosas de la franquicia de James Bond y la primera gran superproducción de esta maravillosa saga. Porque Cabi Broccoli lo que quería era darle un nuevo giro a lo que era eh, su franquicia y que fuera escalando peldaños en lo que ha ambición, en lo que ha contenido, en lo que a viajes dentro de lo que era el personaje de James Bond y, evidentemente, hacer las producciones cada vez más grandes para poder también competir desde un punto de vista comercial con las superproducciones que venían desde Hollywood que realmente también eran pues eh, pues eh, digamos pues eh, una competición eh, hombre evidentemente en términos muy sanos pero desde un punto de vista comercial digamos que era como el rival a batir siempre Hollywood ha sido el rival a batir pero claro las producciones eh, Cavi Broccoli quería que las producciones de James de James Bond fueran cada vez más ambiciosas y con solo se vive dos veces se puede se puede decir sin temor a equivocarse que lo consiguió dentro de lo que es el argumento nos situamos de nuevo en lo que es la Guerra Fría es decir, siempre la Guerra Fría ha estado siempre ahí como telón de fondo realmente para el argumento de las películas de James Bond. Desde un punto de vista argumental, pues eh, la verdad es que todo lo que es el prólogo de la película también es realmente espectacular, ya que seguimos la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y es que en una operación espacial, tanto de Rusia como de Estados Unidos, eh, diversos astronautas de las dos misiones son secuestrados por una especie como de nave espacial como de, de, extraña, de extraño diseño y que no se sabe muy bien de dónde provienen. En la película se da a entender de que eh, dentro de una serie de, de, de reuniones de los mandatarios de Estados Unidos, de Rusia, también donde participa Reino Unido, eh, los Estados Unidos culpan a Rusia de que estos astronautas han sido secuestrados, digamos, por un eh, un plan secreto ruso y los rusos hacen lo mismo con los estadounidenses, culpan, culpándose mutuamente. Pero Reino Unido, evidentemente la lo que es la patria de James Bond, pues se mete dentro de lo que es este conflicto y expone que eh, esta nave, este objeto eh, este objeto que por así decirlo no identificado, aunque no estoy diciendo que sea un ovni, pero un objeto no identificado que ha secuestrado a los astronautas, parece provenir lo que es el despegue, lo que es la trayectoria de algún lugar secreto de Japón. Y entonces, el Reino Unido manda a su mejor agente que es James Bond para evidentemente pues poder eh, investigar todos estos acontecimientos. Pero James Bond dentro de lo que es eh, esta aventura no estará solo, ya que tendrá una conexión en el país del sol naciente que es eh, uno de los protagonistas de esta película, que le servirá de enlace con el MI6 y directamente, pues, evidentemente, pues también para poder eh, dar eh, solución a todo lo que es esta nueva misión que iba a tener el, el Agente 007. Dentro de lo que es el, el reparto, podemos destacar, evidentemente, a Sean Connery, pero también a un personaje que por primera vez le veíamos el rostro dentro de lo que era la saga, que era a Ernst Stavros Bloffel, lo que es el villano, el dirigente de, las, de, la, de esta asociación terrorista, por así llamarla, que es Spectra. Aquí interpretado por un perturbador, vamos a así denominarlo, de, de por un perturbador, Donald Pleasence dentro de lo que es el reparto. El reparto, la verdad es que eh, tenemos el reparto eh, a los actores más... Eh, que habían repetido más comunes dentro de lo que era la saga de James Bond, a Sean Connery, como la gente 007, pero también tenemos a Bernard Lee, que había hecho hasta ahora DM, tenemos a Desmond Jewellin, el de la sección Q, el responsable de la sección Q, y a Lois Maxwell, que es la que hace de señorita Penny. Es decir, siempre partiendo de la base de que vamos a tener unos actores que siempre van a estar ahí presentes en las películas de James Bond. Pero luego tendríamos dos incorporaciones nuevas a la saga que eran Donald Pleasence en el papel de Ernst Stablos Blofeld, el mismo personaje que luego en El servicio secreto de su majestad interpretaría Teli Sabalas, pero ya sin Sean Connery dentro del papel de 007, y también al actor japonés Tetsuo Tamba, que es el que hace, ya os digo, de conexión con Japón, es la conexión japonesa, de, de, de Sean Connery, la conexión japonesa de 007 en el país del sol naciente, para intentar poder pues solucionar todo este gran, este gran conflicto. Además, el actor Tetsuo Tamba, también creo recordar, que participó ya no solo como actor en la película, evidentemente, sino también que hizo labores de casting dentro de lo que fue la preproducción de la película, para escoger a las, a las actrices que desde un punto de vista, digamos, para darle más exotismo a lo que era la producción, para lo que era la película y el trasfondo, eh, no, eh, no se planificó desde un primer momento que fueran actrices británicas, sino actrices japonesas las que dieran el réplica a Sean Connery dentro de la película. Y fue Tetsuo Tamba realmente el que ayudó al departamento de casting a escoger a las actrices que iban a estar al lado de, de Sean Connery en esta aventura. Pero realmente si destaca, o lo que yo destaco de la película de 007 eh, solo, se vive, solo se vive dos veces, ya no es solo una parte realmente artística, sino es destacar la película desde un punto de vista técnico. Ya os digo, como te, pues, he expuesto desde el principio del vídeo, que fue una producción muy ambiciosa, la más ambiciosa hasta la fecha, sobre todo desde el punto de vista técnico, en lo que se refiere a persecuciones tanto en automóvil como aéreas, pero también desde el punto de vista del diseño de producción. Para lo que fueron las persecuciones, se contó además con un automóvil que no iba a ser, en este caso, el Aston Martin de eh, la gente 007 de, de James Bond. Sino que se contó además con un automóvil último modelo, último modelo, pero evidentemente que solo fuera de marca japonesa. Y se eligió a la Toyota. El coche que conduce, digamos, una de las protagonistas femeninas de la película. Que tiene como copiloto, por así decirlo, también, a James Bond, es un Toyota 2000 GT. Además, uno de los modelos prácticamente cumbre por aquellos, durante finales de los años 60, que luego se volvió muy famoso dentro de lo que eran las. Eh, dentro de lo que eran. Por así decirlo, esos rankings que realizan muchas veces. De los mejores coches de la etapa de. de las películas de James Bond. Aunque evidentemente siempre el más. Eh, carismático el más característico siempre ha sido la Aston Martin evidentemente de la Aston Martin DB5 o es el DBS no me acuerdo creo que es el DBS pero para esta película pues quiso cavi broccoli que incluso los automóviles deportivos fueran también de marca japonesa y se escogió al Toyota 2000 GT que para mí es un, eh, un deportivo absolutamente maravilloso y además con un color blanco perla absolutamente extraordinario. Para mí es uno de los de esto ya es un punto de vista personal, es uno de los deportivos más fascinantes que ha utilizado Sean Connery o que ha utilizado cualquier actor que haya hecho de James Bond dentro de la franquicia. Es decir, quiso Kabi Broccoli que todos los elementos, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista interpretativo, incluso enfocado a las secuencias de acción, como son las típicas persecuciones que en todas las películas de James Bond están presentes, en este caso fuera todo de origen japonés. Es para darle como ese halo de exotismo a todo lo que es la película desde el punto de vista técnico todo lo que es por ejemplo la persecución se tuvieron por ejemplo que pedir autorización dentro del mismo tokio para poder eh, digamos bloquear algunas de sus calles para poder realizar esta para poder realizar todo lo que fue esta persecución y además es una de las más ambiciosas hasta el momento ya tuvimos otra también otras películas de james bond como fue la del doctor no pero esta desde el punto de vista de planificación y de montaje fue muy ágil y muy dinámica se emplearon una serie de cámaras especiales que Freddy Young, el director de fotografía, utilizó única y exclusivamente para las persecuciones. Y además fueron del mismo tipo que luego emplearía en helicópteros para las secuencias de acción del girocóptero, que es otra de las secuencias de acción puntales de la película. Es decir, que no solo estamos eh, hablando de una película que iba a ser muy ambiciosa desde el punto de vista eh, de la sofisticación y del diseño de producción, sino que todo tenía que ir de una manera, digamos, en consonancia. Si sí, teníamos una película muy ambiciosa, técnicamente tenía que serlo desde el punto de vista de puesta en escena, desde el punto de vista de las películas, mejor, de, de las secuencias de acción, desde cualquier punto de vista, incluso eh, de, desde el punto de vista de la partitura, que luego posteriormente ya hablaremos un poquito de ella. Pero ya os digo, las dos grandes secuencias de acción que tiene la película, que son la de la persecución del Toyota 2000 GT y la del Girocóptero, fueron para la época para 1966, cuando se rodó esta película estrenada en el 67, una auténtica proeza visual de montaje y de planificación. Es decir, yo creo que Lewis Gilbert era un director que debido a su experiencia en producciones mucho más grandes, le dio un nuevo aire, ya no solo desde un punto de vista visual, sino desde un punto de vista de superproducción y desde un punto de vista técnico a la producción de James Bond, utilizando además color por tecnicolor, pero además un tecnicolor un tanto más rebajado, para que todo ese exotismo eh, de todo lo que es la puesta en escena tuviese como una especie como de halo romántico que rodea toda la película. Para mí solo se dos veces por estar, digamos, desarrollada en Japón y además con esos exteriores tan, fa tan fascinantes que tiene, todo lo que es la zona volcánica, todo lo que son las calles de, Toko, de Tokio, también se rodaron algunas secuencias, creo recordar, en Kioto, convierte a esta película de James Bond en algo especial que no habíamos visto hasta la fecha, evidentemente hasta el 67, con ese halo de exotismo que prácticamente lo, lo empapa y lo, y lo baña todo eh, dentro de los, lo que es la producción de la película. Eh, desde un punto de vista de lo que era el argumento, el guión, la producción no contó con Richard Mayvan que era eh, digamos, el, el guionista oficial de la saga que ya había escrito los guiones adaptándolos de las novelas originales de Ian Fleming, sino que Cavi Broccoli, al no poder contar con Richard Mayvan por problemas de agenda, llamó a Roald Dahl, que era además amigo personal del propio Ian Fleming, para que adaptara la novela de Solo se vive dos veces. Aunque se puede decir que Roald Dahl, que no tenía experiencia además en, en adaptar, eh, en escribir guiones cinematográficos, se puede decir que también desde el punto de vista argumental, eh, el guión era muy sencillo es decir que Roald Dahl se puede decir que escogió unos cuantos parámetros en el guión en el argumento y los redujo eh, digamos a una serie de secuencias y a una serie de, de personajes muy concretos y en el que el personaje de Blofeld que solo sale al final prácticamente de la película eh, es como una especie de presencia de fondo porque todo digamos el, en esta película de James Bond todo lo que son los enemigos que hacen referencia a lo que es espectra Roald Dahl tiene una serie de giros argumentales muy interesantes a lo largo de la película, y es que por ejemplo el personaje de Tanaka, el personaje que interpreta el, persona, el, el actor Tetsuo Tamba, lo que era la conexión de James Bond, tiene unos giros argumentales que parece que al principio de la película es malvado, que es uno de los villanos, pero luego se nos da a entender que es de los buenos, es decir, que es la conexión de James Bond en Japón. Por lo tanto, Roald Dahl le quiso dar, digamos, otro giro, eh, digamos, de 180 grados a los típicos argumentos de James Bond en el que siempre ya, digamos, que los buenos están muy definidos y que los malos también están muy definidos. Sin embargo, aquí, digamos que eh, Roald Dahl en su argumento juega un poco al gato y al ratón, juega como a la ambigüedad y a la indiferencia sin saber si efectivamente esos personajes japoneses que persiguen a James Bond pueden ser villanos o pueden ser su conexión, que es realmente una de las cosas que Sean Connery, que el personaje de James Bond, tiene que averiguar en lo que es prácticamente eh, la primera parte de la película, la que corresponde a la presentación de todos los personajes. Y además es que el personaje de Tetsuo Tamba, hablando de los personajes, tenemos que decir que es el que a lo largo de la película presenta a James Bond, digamos, todas las costumbres y también a los espectadores, todas las costumbres incluso del país del sol naciente. Incluso hay una, una secuencia en la que James Bond se casa con una japonesa. Es decir, que digamos que el personaje de Tetsuo Tamba es el que muestra a Sean Connery eh, diversas costumbres, diversos modos de lo que son los japoneses, aunque como en la película se dice Sean Connery habla perfectamente japonés o lenguas asiáticas y que había sacado matrícula de honor en todas ellas. Aunque el personaje de Sean Connery, el personaje de James Bond, se supone que no ha pisado eh, por el momento lo que es el país del sol naciente, no ha pisado Japón. Y digamos que es para él como un descubrimiento de una serie de costumbres. Incluso, por ejemplo, en esa, en esa boda que tienen un tanto, bueno, digamos, a la japonesa, por así llamarlo. Se puede decir que el personaje de James Bond está caracterizado como un japonés. Hay una secuencia en la que él está tumbado en una camilla. y le están poniendo aquí en los párpados para hacerle los ojos un poco más rasgados. Le ponen el, el pelo, eh, digamos, una peluca, digamos, al más el estilo japonés de los años 60. Pero se puede decir que con todos estos detalles solo se vive dos veces. Digamos que es como una pequeña carta de amor. de Cavi Brocoli, de lo que es la Eon Production, la productora de esta película al país del sol naciente, al país de Japón, debido a que todos los exteriores, si os dais cuenta, están muy bien tratados, muy mimados en la fotografía y están sumamente respetados en ese sentido. Y también además podemos ver otras de las costumbres, por ejemplo, dentro del personaje de Tetsuo Tamba, el personaje de, del, de Tanaka, porque luego él es como líder de, un, de una escuela como de ninjas al final de la película que son luego, eh, digamos, los que forman o los que conforman el ejército de James Bond para combatir a las fuerzas de Blofeld dentro de lo que es el interior del volcán de esta película, donde Spectra tiene su base de operaciones y donde tiene la guarida Blofeld, interpretado por el personaje, por el actor, de, el actor Donald Pleasence. Pero eh, se puede decir que en ese sentido también algo tan característico japonés, como son, por ejemplo, los ninjas, el karate, las artes marciales, también están representadas en Solo se vive dos veces, porque incluso James Bond está dentro de esa academia que, que tiene Tanaka y aprenderá costumbres japonesas para que evidentemente dentro de lo que es el entramado que tiene Spectra dentro de Japón no localicen digamos al espía inglés. Se puede decir que en la película transforman a James Bond en un agente, en otro espía, en otro agente con licencia para matar, pero digamos con otra puesta en escena, con otra apariencia, con otro sentido, digamos como más oriental, por así decirlo del término. Es decir, eh, le enseñan una serie de parámetros, de costumbres, de características sumamente japonesas, por así decirlo como muy niponas, para que eh, el personaje de Sean Connery, digamos que... Pase más desapercibido dentro de lo que es la película, dentro de lo que son sus enemigos. Pero se puede decir que también dentro de lo que es ya no solo el personaje de James Bond, sino también dentro de lo que es, ya os digo, el diseño de producción, la fotografía, yo os digo que esa es una película que yo creo que está mucho más lograda desde el punto de vista técnico, todo está enfocado para sacar como una especie de luz especial al país del sol naciente, a Japón. Es decir, por ejemplo, todas esas eh, características, eh, construcciones tan características, típicas japonesas, eh, en, con esos jardines tan preciosos donde James Bond va a aprender en esa academia las artes marciales, donde se casará, las calles de Tokio están extraordinariamente filmadas en todo lo que es la persecución, donde la cámara se va moviendo dentro del coche de James Bond, pero a su vez también enfoca a lo que son los perseguidores eh, de, de James Bond. Dentro de lo que es el, co el coche, el Toyota 2000 GT, por todo lo que son las calles, y podemos ver lo que es el ambiente que se respira en el, en el Tokio de los años 60. Se puede decir que esta película también lo que nos hace es como una especie de, de radiografía, de fotografía de lo que es el Tokio, de lo que es el, el Japón de los años 60. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues Japón pues quedó muy tocada respecto de, 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 ya sabemos, los acontecimientos tan tristes que fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero aquí yo creo que Cavi Broccoli en su ambición quiso ir un paso más allá y eh, aprovechando la novela de Ian Fleming, que en 1962 él había estado en Japón y quedó eh, completamente prendado de sus costumbres, aprovechó para aumentar el presupuesto y para rodar prácticamente la totalidad de los exteriores, eh, digamos, en Japón. Ya os digo que estuvieron sobrevolando gran parte del territorio japonés. Eh, sobre todo esa gran zona volcánica, para localizar lo que era el, vo el volcán, que luego sería, evidentemente, construido, eh, lógicamente, en estudios de lo que era la guarida de, de, de Blofel. Eh, ya os digo que eh, en, el, en lo que era el, el reparto de actores, además de los característicos de Sean Connery y de los demás que forman Q, M, la señorita Moni Penny y también el señor Tanaka, interpretado por Tetsuro Tamba, también se contó la presencia para hacer de villano con otro de los grandes actores del cine inglés que fue Donald Pleasence, aquí haciendo de Ernst Ablohs Bloffel, el líder de la organización Spectra. Donald Pleasence, yo creo que es un actor que prácticamente se puede decir que no necesita presentación. Para mí es uno de los grandes actores del cine británico dentro prácticamente de la serie B. Pero también Donald Pleasence ha sido un actor que no le ha hecho ascos, ni muchísimo menos a otras producciones, ya no solo británicas, sino también estadounidenses. Formó parte, si os acordáis, de lo que era el elenco de eh, personajes de aquella fantástica película, eh, drama, también un poco de comedia. De los campos de concentración que fue la gran evasión, protagonizada por Steve McQueen. Donald Pleasence fue uno de ellos. Pero es que Donald Pleasence tiene o tuvo una carrera pues absolutamente meteórica, dentro de toda clase de producciones, tanto británicas, estadounidenses, europeas, de cualquier índole. Estuvo fantástico también, como aquel profesor, si os dais cuenta, en aquella película que yo tengo aquí comentada en el canal, que fue fenómena de Darío Argento, pero también. Evidentemente, como no nos podemos acordar de eh, el, por así decirlo, uno de los protagonistas de la noche de Halloween, que ese es ese el Dr. Loomis, que es el, el personaje que va detrás realmente de, de, del asesino en serie de la noche de Halloween. Que era, si mal no recuerdo, este. Me sale Jason Burgis, que no era este. Michael Myers, ahora me acuerdo. Pero se puede decir que aquí Donald Pleasence tiene una intervención muy cortita. Pero debido a la, a la, al gran potencial interpretativo que tenía, y además con, con una caracterización física realmente perturbadora, consigue una gran interpretación incluso en los pocos minutos que él, que él está en pantalla. Trata de darle, evidentemente, la réplica a Sean Connery, pero el protagonismo que tenía ya Sean Connery dentro de esta película era excesivamente grande, muy grande. Realmente, eh, desde el punto de vista interpretativo, Sean Connery en esta producción no es que haga un mal papel, ni mucho menos, pero al ser ya la quinta interpretación que hace Sean Connery de James Bond, ya en algunos momentos acusa el cansancio. Es como si Sean Connery en la producción pusiera como el piloto automático, y se dejase llevar por su interpretación. Muchas veces yo, cuando veo esta película, no sé si efectivamente él ya se creía directamente James Bond, o es que ya lo interpretaba con un poco con cierta desidia. Es decir, tiene momentos muy buenos, interpretativamente hablando Sean Conner en esta película, pero tiene momentos en el que se nota un poco que ya estaba un poco a disgusto con el personaje. Realmente, eh, durante la preproducción, de todo lo que es el. de todo lo que fue esta película. Digamos que él soltó como una bomba, y la bomba es que él realmente no quería repetir para la próxima película el papel de James Bond. O sea, ya había hecho cinco películas de 007 y ya no quería volver a hacerlo, lo que fue un impacto brutal para, para Harry Solman y sobre todo para Cabi Broccoli, que había visto en él como ese eterno James Bond para terminar de poder completar todo lo que era la franquicia. Intentaron convencerle de mil y una maneras, pero Sean Connery, debido al miedo a, al encasillamiento, evidentemente es completamente normal, pues decidió no, eh, no eh, continuar con, el, con la película siguiente, que sería ya el servicio secreto de su majestad, que ya sería protagonizada por Harry Solzman... Uy, perdón, y por Harry Solman, protagonizada por George Lazenby. Harry Solman es el productor. Y claro, eh, todo eso, pues a Cavi Broccoli le sentó fatal en ese momento. Y claro, cuando se vio al Servicio Secreto de Su Majestad la preproducción en el que tuvieron que prácticamente forjar a un nuevo actor para que interpretara a James Bond todo eso a Cavi Broccoli no lo sentó realmente nada bien aunque luego están los acontecimientos que ya os comenté eh, en el vídeo de al Servicio Secreto de Su Majestad de todo lo que ocurrió con George Lazenby con todo ese acoso a lo que es la prensa amarilla y Cavi Broccoli realmente no protegió a George Lazenby yo creo que a lo mejor con el con la vista puesta en el que Sean Connery pudiese volver a retomar su papel, que luego lo retomaría en Diamantes para la Eternidad. Eh, pero realmente en esa, en esa película ya Sean Connery, ya si en esta ya tiene secuencias donde parece que pone el piloto automático Sean Connery y no, eh, no nos regala, aún así su interpretación raya un gran nivel, porque es Sean Connery evidentemente, pero eh, realmente no es uno de sus mejores papeles como James Bond. Pero realmente el, el apartado interpretativo es uno de los puntos fuertes de la película, porque aunque Sean Connery fuese ya su última película como James Bond y en algunos momentos parece que duda de su interpretación, está un poco como ausente de la trama, realmente sigue haciendo una labor absolutamente encomiable y prodigiosa. O sea, eso se puede decir que está eh, por descontado de que Sean Connery siempre estuvo brillante eh, en el papel de James Bond, excepto, excepto en Diamantes para la eternidad. Se puede decir que solo se vive dos veces, fue la última gran interpretación de Sean Connery como el agente 007. No cuento la película del 83 que fue Nunca digas nunca jamás, porque bueno, es una película que ya está fuera de la franquicia esa. Esa película no tiene nada que ver con la gran franquicia que fue eh, la producida por Cabe Brocoli. porque ya en el 83, cuando se estrena Nunca digas nunca jamás, Octopussy de Roger Moon, se puede decir que Barrió por completo a la película de Connery. Y además es que, nunca digas nunca jamás, ya se había hecho. Era un remake de Operación Trueno. Por lo tanto, se puede decir que esa película, por lo menos para mí, está fuera de la franquicia de James Bond. Aún así, el apartado interpretativo de Solo se vive dos veces raya a un gran nivel. Y yo creo que la incorporación de. Y esto ya es una visión ya no objetiva, sino, bajo mi opinión, muy subjetiva. Eh, la incorporación de lo que era un elenco japonés, es decir, un elenco de personajes que fueran japoneses y no británicos o norteamericanos, digamos, disfrazados o maquillados de japoneses, fue realmente un acierto. Lo que le dio, por ejemplo, en los personajes eh, fe, eh, femeninos, sobre todo la actriz que hace de Aki, cuyo nombre, si mal no recuerdo, era... A ver, si, a ver si me acuerdo del nombre, era también Saki Wakabayashi, creo recordar que era el nombre de la actriz, no me... Es que claro, no la pronunciación o los nombres, eh, perdonadme, pero en ese sentido no me, acuerdo, no me acuerdo bien de lo que era el nombre japonés. Pero lo que os quiero decir es que la incorporación de las actrices japonesas le dio un nuevo aire a las películas de James Bond. Hasta entonces habíamos tenido pues a, la, a actrices eh, de la talla de Úrsula Andrés, de la talla evidentemente... Eh, sin ir más lejos, está de, eh, de la actriz que hace de Pewsey Galor en Goldfinger, que era... Ay, si mal no recuerdo, ahora no me acuerdo el nombre de la, de la actriz, ahora os lo diré si ahora si era me acuerdo. Pero claro, eran actrices eminentemente británicas. Pero ya meter actrices que fueran japonesas dentro de una película de James Bond le daba un aire completamente nuevo, un aire absolutamente renovador. Y para mí, por eso es una película muy especial, solo se vive dos veces, porque realmente le da le da una dimensión ya no solo visual, sino temática distinta a las películas de James Bond Honor Blackman, ahora me ha venido la, el nombre de la actriz de Pius y Galore Goldfinger, perdonad que me que, que, en ese, que en eso sea un poco un poco que los, eh, lo que son los recuerdos no me vengan a tanta velocidad, pero lo que quiero resaltar yo en ese aspecto ya os digo, es que eh, que tenga una película de James Bond actrices que no fueran solo ya británicas o que no fueran realmente caucásicas, sino que fueran, eh, digamos, de otra raza. Aquí, digamos que la inclusión está perfectamente justificada, esa inclusión tan de moda ahora en Hollywood y en el cine, por regla general, por aquel entonces, digamos, no era nada extraordinario, por así decirlo, sino que se vio con algo, algo totalmente natural. Es decir, si Cavi Broccoli quería una película ambientada en Japón y además con un aire completamente sofisticado, y muy exótico, que solo los japoneses saben darle, porque tienen los japoneses como ese punto, digamos, de personalidad, digamos, en sus maneras de ser, en sus maneras de actuar, en sus maneras, digamos, de ver los personajes, en los decorados, que Ken Adam, en esas localizaciones tan magníficas, le costó tanto llegar a localizar y llegar a plasmar, y Freddy Young en la fotografía, a la hora de planificar, le dan un aire completamente, ya no sólo renovador, sino absolutamente maravilloso desde mi punto de vista. Por eso os digo que para mí solo se vio dos veces es un título muy especial que he querido reseñar antes de otros eh, títulos incluso, no a lo mejor voy a decir mejores, sino como más famosos, como por ejemplo Operación Trueno o Desde Rusia con Amor. Para mí solo se vio dos veces, por así decirlo, es un título que es especial dentro de lo que es la etapa de la franquicia de, de, de James Bond y sobre todo dentro de la, de la franquicia de la etapa de Sean Connery porque fue digamos una película distinta completamente a todas las anteriores todas las anteriores habían tenido un sabor como netamente británico muy british muy de costumbres británicas pero aquí argumentalmente Roald Dahl el guionista fue muy astuto al decir vamos a darle también ya que se desarrolla en Japón como un aire renovador en lo que se refiere a costumbres y vamos a plasmar digamos muchas de ellas dentro de la película. Ya os digo el maquillaje de Sean Connery en ciertas, en ciertas secuencias, pero siempre también aportando como ese estilo de sentido del humor que hasta cierto punto ha caracterizado a la franquicia de James Bond y también al personaje Sean Connery. Pero hasta cierto punto, luego el sentido del humor, digamos que se exacerbó o digamos que se disparó con la incorporación de Roger Moore. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que dentro de las de todas las películas que hizo Sean Connery de las seis películas oficiales de la franquicia no cuento nunca, digas nunca jamás, de las seis películas oficiales que hizo Sean Connery para la franquicia, para mí la más especial desde un punto de vista visual es sin duda solo se vio dos veces, debido a ese exotismo que le dio la ambientación rodada, filmada en Japón sobre todos esos magníficos exteriores. También no, puedo, no podemos dejar de hablar dentro de esta película de la banda sonora. Ese exotismo además fue acompañado dentro de la partitura de John Barry, John Barry, que es que el, que había, el que había sido el compositor de la banda sonora oficial de todas las películas de James Bond, sin, co, eh, sin contar evidentemente los compases de Monty Norman para el tema principal de, de James Bond, fue el que compuso la banda sonora de todas las películas de James Bond, se puede decir que hasta la fecha, a excepción, ya os digo, de Monty Norman, que fue el que dio los compases de, 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 las, de, de la música clásica de, de James Bond, de los compases clásicos del personaje de 007. Le dio, digamos, John Barry a la banda sonora también ese exotismo del que yo os estoy diciendo. Y le dio como un halo, como de. ¿Cómo os diría yo? como de. de, de delicadeza, como de. de dulzura, de poesía y de lirismo. que no habían tenido las películas de James Bond. Incluso también la banda sonora, que tiene un tema principal inolvidable, todo hay que decirlo, y que está omnipresente en muchas de las secuencias de la película, para mí es una de las más especiales, dentro de lo que son las partituras de toda la franquicia de James Bond, es una de las más especiales que escribió John Barry. Y además es que John Barry eh, precisamente se fue a, a Japón. Eh, durante el rodaje durante unos días para digamos también hacerse un poquito eh, con todo lo que eran las costumbres de, de, de allí del país del sol naciente de Japón y al igual que Ian Fleming en 1962 que se había ido a, había viajado a Japón para digamos tener una nueva inspiración para sus novelas digamos que John Barry debido a esa misma inspiración se puede decir que compuso una banda sonora muy distinta la banda sonora de Solo se vive dos veces ya os digo es como muy enigmática eh, tiene unos compases como muy líricos, como muy suaves, como, como cierto halo de romanticismo la envuelve. Sin embargo, John Barry hasta entonces había escrito, por pues, las partituras de las películas de James Bond, habían sido como muy dinámicas, un poco más, no voy a decir roqueras, pero un poco como un tono, hasta cierto punto un tono un tanto cañero. Pero la de Solo se vive dos veces no es así. Parece en muchas secuencias que estamos viendo una película, hombre, salvando las distancias, evidentemente, pero dentro de lo que son las costumbres japonesas, yo creo que a lo mejor Lewis Gilbert, yo creo que se pudo inspirar en alguna película de, de de Kurosawa o de o de Mizoguchi o de Yasuhiro Ozu, desde un punto de vista no visual, sino desde un punto de vista, digamos de de tratamiento de personajes, incluso del lirismo que. y poesía que yo os estoy diciendo. Incluso la interpretación de Sean Connery está un poquito como más contenida. que en las anteriores películas. Y se le ve, incluso, os voy a decir que. a lo mejor esto ya es un punto de vista más percepción mía. pero se le ve un punto de vista como más respetuoso con las chicas japonesas. con las actrices japonesas, dentro de lo que es la interpretación del personaje. Sean Connery en las películas anteriores se puede decir que fue a saco <laughs> con las chicas, digamos, con todas las, eh, con todas las actrices. Mm, no con las actrices, sino con los personajes dentro de la película, por ejemplo, forzando a Puse y Galore en, en la película Goldfinger. Sin embargo, si os den cuenta, aquí Sean Connery, aquí James Bond, no, no, es tan, eh, no es tan brusco con las actrices, es decir, no es tan brusco con los personajes femeninos. Incluso cuando una de ellas en la noche de bodas con la que se acaba de casar. Digamos que ella dice, oye, que es que esto, digamos que es como una comedia que estamos representando, pero no estamos absolutamente, no estamos casados. Y digamos que James Bond se queda como diciendo, bueno, vale, pues como que no va a haber noche de bodas, aunque luego terminaría evidentemente con el personaje besándola en muchas secuencias, pero vemos a un James Bond como más contenido. Yo creo que en ese sentido, a Lewis, eh, a Lewis Gilbert, al director, y a Cavi Broccoli, y sobre todo a Roald Dahl dentro de lo que era el guión de la película, contuvieron un poquito lo que eran las escenas un poquito erótico-festivas, por así llamarlo. Y se puede decir que aquí James Bond, James Bond está como más contenido dentro de lo que son los personajes femeninos. Pero evidentemente es James Bond y siempre tendrá, digamos, como ese punto de sensualidad, de erotismo. También hay un personaje eh, que es una villana, que siempre tiene que estar el personaje de la chica buena y la personaje de la chica mala que no era japonesa, es decir, reservaron los papeles de las chicas buenas, por así decirlo, para las chicas japonesas. Y la villana es británica. Por lo tanto, se puede decir que son como muy respetuosos en esta película con todo lo que es la temática japonesa, reservando los buenos papeles para las actrices japonesas. Por eso yo digo que es una película muy especial de James Bond en ese sentido, porque no es una película de James Bond al uso. Tiene la misma estructura narrativa que las películas de James Bond, pero es muy novedosa en lo que se refiere a tratamiento de personajes, a lo que es la fotografía que nos hace del país o del lugar de rodaje, en este caso Japón. Es también como muy respetuoso dentro de lo que es Lewis Gilbert, dentro de lo que es la planificación, tratando, ya os digo, con mucho respeto, valga la redundancia. Todo lo que son los exteriores, en la planificación, la fotografía, en el cuidado del tecnicolor, en ese sentido es una producción muy cuidada, solo se vive dos veces, pero a la vez sumamente ambiciosa por todo lo que son las secuencias de acción. Las secuencias de acción del girocóptero, ¿eh? que era re, en realidad era un, dentro de la película uno de los inventos de Q, pues eh, se puede decir que es una de las secuencias aéreas más espectaculares que hasta la fecha se habían filmado realmente dentro de lo que era una producción británica. Y es ese girocóptero, ese, ese invento que tiene James Bond, eh, digamos que lo que hace es sobrevolar todo lo que es la zona volcánica en unas secuencias absolutamente maravillosas. O sea, esta, esta película tiene una fotografía que es también, verdaderamente, también especial dentro de la franquicia de James Bond. Porque en las secuencias del girocóptero vamos viendo todas esas eh, como esa orografía volcánica esa geografía que tiene el país eh, del sol naciente Japón realmente haciendo digamos como un homenaje realmente al país de Japón o sea todo lo que son eh, lo que son la, las propuestas visuales de lo que es las secuencias del girocóptero, donde vemos de fondo eh, digamos esas eh, esas montañas eh, esos volcanes la zona volcánica le da ya os digo un aire como de romanticismo yo a lo mejor porque lo veo así, porque soy también una persona muy romántica en ese sentido, una especie como de romanticismo especial eh, a las secuencias de acción, con ese fondo tan exótico que no habían tenido evidentemente otros fondos, eh, o mejor dicho, otros países, como por ejemplo la, la película, por ejemplo, de Operación Trueno, que se desarrolla gran parte en las Bahamas, que luego también hemos tenido las Bahamas en otras películas como en Casino Royal. Pero Japón le dio un nuevo aire a la película de... a las películas de James Bond, en este caso en solo se vive dos veces. Realmente todo ese exotismo está en las secuencias de acción también, con esos fondos, ya os digo, de todo lo que es la orografía, de lo que es la zona volcánica japonesa, se sobrevoló parte de una zona que también en Japón creo que se llama. Eh, aunque yo no conozco Japón, aunque me gustaría, pero no conozco que esa es la zona esta que está siempre particularmente muy nevada, que se ve como al fondo, como, como esas montañas nevadas, los cráteres, lo que son lo que es las partes de arriba también nevadas en algunas, en algunas secuencias, en algunas fotografías de las secuencias de acción. Eh, no me acuerdo de cuál, cómo se llama la zona seguro que mi suscriptor Masanori seguro que me puede echar una mano en ese en esto y si ve está viendo este vídeo él seguro que me puede decir o que os puede decir cómo, cómo se llama eh, pero que realmente todo eso digamos que es como una carta de amor visual a lo que es la a lo que es el a lo que es el país de, de Japón para lo que es también siguiendo eh, hablando de los de otros aspectos técnicos como también la, la banda sonora la partitura también este John Barry compuso una canción eh, que también yo creo que capta también ese romanticismo que quería Cavi Broccoli y Lewis Gilbert el director para su película la canción de Solo se vivido dos veces You only live twice estuvo interpretada por Nancy Sinatra incluso se le propuso en un primer momento creo recordar no lo sé, esto, esto ya no lo sé seguro creo que lo he creo que lo he, lo, creo que lo he oído en los extras de la película pero ahora no, no estoy seguro que se intentó eh, tentar un poquito a Frank Sinatra para que fuera el que cantara la, la canción principal. Pero este yo creo que declinó la oferta a favor de su hija, que por aquel entonces, los años 60, pues estaba empezando a estar como muy de moda. Y Nancy Sinatra es la que canta lo que es la partitura principal, mejor dicho, lo que es la canción principal de esta película. Realmente lo que es el apartado... Otra cosa a destacar dentro de lo que es Solo se vive dos veces es, digamos, la dirección tan elegante que tiene Lewis Gilbert. Lewis Gilbert, los dos títulos que tiene para la. para lo que eran las películas de James Bond, al menos los más importantes fueron Solo se vive dos veces y también La Espía que me amó. Son películas que a su vez se parecen muchísimo porque esa elegancia tan británica que le suelen dar los, los directores. Eh, del Reino Unido, los directores ingleses, está presente en los dos títulos. Yo os podría decir que solo se vive dos veces, es como la hermana, la hermana gemela, por así decirlo, de La espía que me amó, pero una protagonizada por Sean Connery y otra protagonizada por Roger Moore pero también la protagonizada por Roger Moore tenía una planificación cuidadísima, una iluminación exquisita y unos decorados también grandiosos, también realizados por Ken Adam, el director artístico de esta producción. Y yo creo que Lewis Gilbert para las dos producciones quiso, digamos, como al mismo equipo, por así decirlo, para darle ese toque de sofisticación y de elegancia que tienen las dos producciones. Pero yo creo que en ese sentido, en lo que a sofisticación, elegancia, y sobre todo a planificación porque la elegancia ya no es solo digamos una manera de filmar de rodar sino también es una manera de planificar las secuencias en estas secuencias por ejemplo en esta película perdón tiene secuencias de, también de combates de lo que son peleas a puñetazos secuencias de acción persecuciones pero todo ello con planos generales con planos amplios para que el espectador siempre se dé cuenta y sitúe a todos los personajes dentro de lo que es ese campo de acción, dentro de, las, de la, dentro de lo que son las secuencias de acción. Y yo creo que Lewis Gilbert, en ese sentido, lo hizo extraordinariamente bien. Los dos títulos que tiene la franquicia Lewis Gilbert, o por lo menos lo que es La espía me, me amó y solo se vio dos veces, se puede decir que son dos títulos muy similares a las maneras de rodar. Es decir, Lewis Gilbert se puede decir que creó una nueva manera de filmar las películas de james bond en solo se vio dos veces y que después en la espía que me amó se puede decir que prácticamente lo perfeccionó para mí solo se vio dos veces es otro de los títulos clave otro de los títulos más importantes dentro de las dentro de la franquicia de james bond yo voy un paso más allá muchos críticos dicen que este título puede ser incluso de los más fallidos dentro de la franquicia de james bond pero yo debido a todos los elementos que os he comentado en este vídeo, que es la elegancia en la realización, el exotismo de los paisajes, la incorporación de personajes femeninos del país que nos está rodando en este caso de Japón, que le aporta un nuevo aire a la película de James Bond. Digamos la radiografía o el retrato que se hace hasta cierto punto de las costumbres japonesas. También la elegancia en la puesta en escena de las secuencias de acción, la monumentalidad de los decorados de Ken Adam. El exotismo en lo que es la partitura de John Barry, la elegancia de la canción de "You Only Live Twice" completan una película de James Bond que solo se vio dos veces, que para mí es especial dentro de la saga y que para mí es de las más notables. Yo sin ir más lejos la pondría en un ranking. Si os queréis ya haré cuando terminemos esta sección un ranking de lo que es las películas de James Bond, de lo que bajo mi punto de vista es de la mejor a la peor se puede decir que esta podría estar entre las seis o siete mejores prácticamente sin despeinarse incluso por encima de otros títulos que yo creo que tienen más prestigio como por ejemplo operación trueno o como pudiera ser otro título como el hombre de la pistola de oro o como por ejemplo otros títulos incluso de la franquicia de las películas de daniel craig para mí solo se vio dos veces fue la última gran interpretación de sean connery en la franquicia de james bond se puede decir que luego de aquí esta "Diamantes para la eternidad" "Diamonds are forever", como la canción de, de Shirley Bassey eh, cantaba en ese momento. Se puede decir que ya la interpretación de Sean Connery se puede decir que fue nefasta. Para mí "Diamantes para la eternidad" es la película más fallida de la franquicia de James Bond, todo hay que decirlo. Pero se puede decir con cierta tristeza, se puede decir que solo se vio dos veces fue la última gran interpretación de Sean Connery como el agente 007. Después evidentemente de cinco grandes películas. Para mí fue como el colofón, digamos, a cinco maravillosas películas de James Bond, en la que Sean Connery se puede decir que lo dio todo. Y que en esta película, ya os digo que fue la última, para él, por lo menos la última, oficialmente hablando, desde el punto de vista de su personaje, que, que quería que él fuera la última. Ya os digo que de aquí hasta Diamantes para la Eternidad ya hizo un papel nefasto. Para mí esta es la última gran interpretación de Sean Connery como 007 y donde realmente se sigue viendo a un Sean Connery cómodo en el personaje, no en todas las secuencias, pero cómodo en el personaje y donde nos da, pues digamos, eh, ese papel que para los nostálgicos, es decir, ya no volveremos a ver a un Sean Connery eh, en una película de James Bond tan bien interpretado y en tal suelto, tan suelto en su interpretación. Porque ya os digo, ya nunca digas, nunca jamás, y Diamantes para la Eternidad ya. ya fueron otra historia. Pero solo se vio dos veces, todavía teníamos a ese Sean Connery tan característico, al Sean Connery del Doctor No, al de Resurrección con Amor, evidentemente el de Goldfinger, el de Operación Trueno, y como última gran aportación al mundo de James Bond y a las novelas de Ian Fleming, solo se vio dos veces es el último gran papel de Sean Connery, como el agente 007. Ya os digo. La próxima ya sería eh, Al servicio secreto de su majestad, donde Cavi Brockle y Harry Solman tuvieron que volver a empezar prácticamente con George Leisenby para poder crear otro nuevo actor que hiciera las veces de, de James Bond. Pero Sean Connery, con estos cinco títulos, pero en especial Solo se vive dos veces. Para mí ya nos dio. nos tuvo que dar Sean Connery todo lo que podía. Y en Solo se vive dos veces, es decir, su, su último gran papel como, como James Bond. Y además es que se puede decir que se despidió de la saga de una manera, digamos, clásica, en el, en el concepto más clásico de la palabra, con una película exótica, elegante, sofisticada, impresionante, eh, eh, con un gran presupuesto, con grandes decorados. Es decir, no podía ser de otra manera. Realmente, para mí, eh, iba a decir You Only Live Twice en inglés, acordándome ahora de lo que es la canción de la película. Pero lo que es el Solo se vio dos veces, para mí es una gran superproducción del cine británico, ya no solo dentro de la franquicia de James Bond. Para mí solo se vio dos veces, es una de las mejores películas de la franquicia. Es una de las más, por así decirlo, bonitas y preciosistas de ver a nivel visual. Una de las más ligeras a nivel argumental, donde el ritmo se mantiene en todo momento, la película no decae. Yo creo que Roald Dahl, amigo personal de Ian Fleming, aunque por lo visto no siguió mucho los parámetros de lo que eran las novelas de, de, su, de su amigo Ian Fleming, yo creo que hizo un maravilloso, precioso y fantástico homenaje al mundo de 007 con este guión. Es decir, se nota mucho el cambio de guión de Richard Mabon a Roald Dahl. Realmente se nota la ausencia de Richard Mabon porque Richard Mabon era un, era un guionista que aportaba, digamos, como más, eh, más secuencias de acción, más, un guión más trepidante, eh, con más elementos de acción, más elementos más de espionaje, pero en este caso yo creo que Roald Dahl, por ser el escritor de eh, novelas eh, de carácter infantil como Willy Wonka y La fábrica de chocolate, le dio un aire como más amable, más llevadero, eh, más fácil de seguir, con menos personajes pero mejor desarrollados y sobre todo, ya digo, ese, ese grado de elegancia que le dio a la hora de, de filmar las secuencias, con unas secuencias de acción, tanto la del Toyota 2000 GT como la del Girocóptero que son totalmente novedosas dentro de la franquicia. Para mí solo se vio dos veces, y ya termino con esto, es una de las mejores películas de James Bond, es sin duda una de las más elegantes a nivel de planificación, una de las, técnicamente, una de las más ambiciosas, y, sin temor a equivocarse, la primera gran superproducción de la franquicia, donde Cavi Broccoli... Se puede decir que tiró la casa por la ventana, se fue a Japón, filmó unos paisajes maravillosos, luego los interiores, creados por Ken Adam, también eran fantásticos e impresionantes, y creó una película para mí cinco estrellas. Para mí solo se vive dos veces, es una de esas películas de James Bond, que no puedes realmente perderte bajo ningún concepto. Si sois fans de la franquicia de James Bond, solo se vive dos veces, yo la veo como si fuera un regalo, y permitirme ya, al final ahora del vídeo, que ya divague un poquito respecto de mis eh, gustos personales respecto a James Bond. A mí siempre me han gustado que las películas de acción ya no sean solo disparos, tiros, explosiones o persecuciones, sino que tienen que tener también dentro de los personajes un cierto halo de romanticismo, un cierto halo de sofisticación y de elegancia, porque yo creo que el cine, el arte, y para eso los británicos son únicos, tienen que tener esa elegancia y tienen que plasmarlas en todas sus películas. Y para mí solo se vive dos veces, es el ejemplo más palmario, es el ejemplo más clásico de lo que debería de ser una película de James Bond desde un punto de vista renovador. Para mí solo se vive dos veces, no es solo una de las mejores películas de la franquicia. Es una película que, cuando terminas de verla, tarareas la banda sonora porque se te queda realmente eh, clavada en la. clavado lo que es en, en, en la mente una banda sonora también muy elegante, muy muy que le da un toque de distinción, por así decirlo. Un James Bond difícil, no tan tan eh, por así decir tan exacerbadamente físico como en otras películas. Un James Bond más elegante, incluso más contenido dentro de su interpretación y sobre todo uno de los grandísimos decorados obra y gracia de ese gran director artístico que es Ken Adam. Lo que es la guarida, el interior de lo que es la guarida de, de Bloffel en esta película es una auténtica maravilla, un auténtico prodigio de la dirección artística y del diseño de producción. Pero que evidentemente eso, como eso solo los británicos lo saben hacer. Incluso ahora las películas de Daniel Craig o, o en esa, una de esas películas que son más al estilo de acción, las de Jason Bourne, no vamos a encontrar ese grado de elegancia y sofisticación. Yo creo que las primeras películas de James Bond y sobre todo las protagonizadas por Sean Connery, Tenían algo que no tienen ya las, las últimas películas, las de Daniel Cray, que a mí me siguen pareciendo Casino Royale la mejor, Skyfall también muy buena, pero que otros títulos como Spectra o Quantum of Solace no consiguen llegar a esa elegancia. Yo creo que ya directores como Lewis Gilbert, directores británicos, de, de esa elegancia y de ese estilo, y, y de esa cultura y de esa clase, ya no los hay. Ya en las películas de James Bond no están filmadas con la clase con que estaban filmadas antiguamente. Para mí, solo se vive dos veces, Él es el gran ejemplo de lo que tiene que ser una película de espionaje, mezclada con acción, con toques de exotismo, pero sobre todo sofisticada y ambiciosa. Solo se vive dos veces del año 67 de Lewis Gilbert, para mí sin duda alguna una de las mejores películas de toda la saga, y seguramente, eh, seguramente una de las que muchos críticos dirán que, bueno, no consigue esto, no consigue el otro, para mí para nada. Yo en ese sentido discrepo de la crítica. Para mí solo se vi dos veces. Es una joya dentro de la franquicia de James Bond en particular. Y una gran superproducción, una película muy elegante, dentro de lo que es la historia del cine, en lo que se refiere a la cinematografía británica. Una de las más elegantes, sofisticadas, mejor llevadas y mejor planificadas. Sólo se vi dos veces de Lewis Gilbert dentro de la franquicia de James Bond. Espero que os haya gustado la review de esta pequeña obra de arte que es Solo se vive dos veces. Como dijo Ian Fleming, dos conceptos muy importantes solo se vive dos veces. Se vive cuando se nace y se vive cuando uno se va a enfrentar a la muerte. Ahí queda eso, cita de Ian Fleming en la novela original Solo se vive dos veces, convertida en una pequeña obra maestra dentro de lo que es la franquicia de James Bond y del cine británico, de la historia del cine británico en particular. Espero que os haya gustado la review de esta maravillosa película, que la disfrutéis, que me comentéis abaj aquí abajo, que le deis al like y que suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Nuevo vídeo de la saga de James Bond, solo se vive dos veces, una auténtica joya de la cinematografía británica de todos los tiempos a reivindicar, por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que paséis una buena velada, vuelvo al canal, volvemos a la actividad y que paséis una buena noche y hasta mañana.